Comenzó a actuar en la telenovela La Perla en 1971. Alcanzó el éxito con La Abuela como Brígida de Paredes. Luego esta historia se adaptó al cine. Aléjense de mí. Mi desayuno. Siguieron muchos éxitos, entre ellos Los Cuervos, Lola Calamidades con Noria Rodríguez de Julio Jiménez. En los 90, Sangre de Lobos con Humberto Dorado, Dos Abuelos Entrañables. Siguió Señora Isabel con Judy Enríquez y libreto de Bernardo Romero Pereiro. En La Madre, actual lado de Margarita Rosa de Francisco, fue Lola, una de sus amigas del barrio. Espérate, pero venga, 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 venga. Usted no se me mueve de aquí hasta que no me cuente absolutamente todo, todos los detalles. En El Inútil, Doña Lucy, junto a Julián Arango y Víctor Mayarín. Ay, no, por Dios, pero no se aburro, hombre. Siéntese, mamá. En Los Reyes, Doña Flor, la madre de Beto Reyes y de Laiza, una mujer astuta que se entrometía en la vida de sus hijos. En Novia para Dos, la última novela de RCN, encarnó a la divertida abuela de Manuela González y de Mabel Moreno. Que el único defecto que tiene el tipo es que es un completo vicioso, ¿qué te parece poco? Actuó en la cinta Dios los junta y ellos se separan. Y una de sus últimas producciones fue en el cine, junto a Damián Alcázar en Satanás.